Bienvenidos a Dark Souls 3. ¡Con Meli! ¡Yuhu! ¡Uy! ¿Otra vez por acá? Sí. ¡No! ¡Acá están las calacas! ¿Qué pasa si no vamos por acá? No, y es que... tenemos que, para poder... ¿Para poder casarnos? Para poder casarnos tenemos que buscarla acá, a nuestro amor. No. No es nuestro amor. Es nuestro... nos guste o no es nuestro amor. Esto es como... esta cosa es... vos sos Ranma y ella es Akane. ¿Viste lo rápido que sí. se armó esta vez? Henry, ¿estás por acá? Henry. ¿Qué haría mi prometida por acá? Henry. Tú no eres Henry. No sé, yo no la he visto. No he visto que hay debajo de esa armadura. Puede ser que Henry sea una calaca. Cuatro calacas. Cuatro calacas había. Cupcri. ¿Cuqué? Cupcri. Cupcake. Cupcake. Qué oscuro que está por acá. ¿Habíamos venido antes por acá? Creo que no. ¡Henry! 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 ¿Es ella? ¡Henry! ¡Hermosa! ¡Henry! ¿Cómo dice hermosa? Yo no sé qué hay debajo de esto. Puede ser que sea como yo. Hey. Ay, mira. Le doblo el tamaño. Pues te voy a pesar, amiga. ¿Y el otro? ¿Has visto a mi compañero Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. No. I've not been able to find him since. Ella tampoco sabe, ¿no? ¿Eh? No sabe que se va a casar. No sabe. Yes, I see. Yo entiendo. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. Creo que ella está enamorada de Horace. He's searching for me right now, with twice the resolve. Eso no va a ser problema. ¿Por qué? Him, no me digas que mataron a Horas. Sería muy novela. No me digas que la religión nuestra mató a Horas. Se puso volve muy hablar, marimar. If you happen upon Horace, se sacaba el casco y era Thalía. That I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word, I beg of you. May the flames guide your way. ¿Qué haría usted si está prometido para casarse con una chica que tiene su amante llamado Horace y que se ha perdido porque la secta lo ha querido secuestrar, matar, perder, y ahora digamos que lo encontramos y tenemos la opción de ayudarlo? Y que sobreviva y malogre toda nuestra boda. Yo me opongo. Espere. Vamos a... ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay, Dios, si te pasas, te llevarás mi vida. Me encanta como el ay, Dios. Como tú, una novela, nuestra historia la más cuidado. Bella. Dime que esta ceremonia uy, un objeto allá. Es una tontería. Así nos cantan horas. ¿Qué cosa? A la derecha no, no puedo concentrarme. No puedo porque vamos a encontrar acá a Horas secuestrado por la secta y vamos a tener que elegir entre salvarlo o no salvarnos. ¿Nos va a arruinar o no la boda? ¡No te cases, Teresa! Digo, Henry. ¡No te cases, Henry! No, hay que decidirlo ahora, Mati. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya lo vamos porque a... porque yo tengo razón, ¿sí o no? Que lo tienen así, para matarlo. Vamos a... es muy marimar, Dios santo. ¿Dónde está cebolla? Digo, cebolla y Soraya. Ay, Dios. ¿Y quién es la maldita lisiada? Ay, Dios, no sé. ¿Qué cosa? Toda rojita se puso. Esta novela. Vamos con el culebrón. Agarro el objeto. A ver qué nos dan. Siga. Mati. No deje de moverse. Vuelva a meterse allá. Acá adentro. Sí. Supongo que lo más rápido sería un hueso de regreso. Por acá no podemos bajar a ningún lado entonces. No. Tendríamos que volver por donde vinimos. Hueso de regreso. Turururu, te llevarás mi vida. ¿Acá? No, acá. Última hoguera. Na, 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 na.
Y ahora nos tenemos que ir a qué hoguera. A ver. Si te casas, te llevarás mi vida. Ay, Dios. Siéntese en la hoguera, viajamos. Torreón, farrón, farrón, torreón, farrón, farrón. ¿Cómo estamos siguiendo las historias de todos esta vez, eh? No como sí, en el anterior. Es muy novelesco. Viajar para arriba. Acá. No, no, no. Me dijo catacumbas de cartas. Sí, pero busquemos entre los ¿Sí o no que dijo catacumbas de cartas? Igual creo que vamos a caer justo en el que... Sí, justo en el que tenemos. Mira acá a tu amiguita. Siga adelante que nos vamos a encontrar con tu vieja amiga. ¿Quién? Ahí la vas a ver pasar. Oh. ¿Y para dónde es? Para allá, para donde... ¿Otra vez? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tenemos que hacer este recorrido. ¿Y no podemos ir a la otra hoguera donde estaba el esqueleto gigante? No, 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 tiene que ser esta. Tarde, niña. Creo que tardaste demasiado. Sí. Por estar hablando. ¡Y viene de regreso! ¡Y se la comió toda! ¡Sálganse de acá! Y cúrese. Estoy como una ratita muerta. ¡Cúrese, cúrese! Acuérdense que está el otro. Sí, sí está. Es que no me gusta ir por acá, Mati. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Adiós. Si te casas, te llevarás mi vida. Ay. A veces te dan fragmentos grandes, que es los que más estamos necesitando. ¿Qué? Me da pena, Horas. Va a entrar a nuestra boda así, si lo dejamos vivo. Y si lo matamos va a quedar nuestra conciencia. Vamos a saber que matamos al amor de la, al amor de la vida de nuestra querida esposa. Cállate en paz. Cuidado, no te caigas. No, siento que la masa pega más que esto. Perdón, repetuétanos. Pues... Pero yo a este bicho lo mataba de un solo golpe. No, lo que pasa es que era un golpe cargado. Y vos este no lo también. Cargaste a este. ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿Dónde estamos Para. Yendo, eh? A ver, va a estar complicado. Dale que vienen, dale que vienen. Sí, creo que... ¿Cruzo o no cruzo? No, ¿cruzo? No cruces, no cruces, no cruces. Caramba. Dale. Subí por... Ahí está ese caminito, por acá. Usted quédate por acá, que quédate venga. Por acá y peleales. Quédate por acá y peleales. No quiero, son innumerables, Mati. Espera, espera. Cúrense y siga peleando. ¡No, no junten! ¡Qué ambiciosa! ¿Por qué ambiciosa la van a matar? ¡Ay, Dios! ¿Por qué me hace pelear con las calacas? Mati, no van a dejar de venir. ¡Cúrese! ¡No puedo! ¡Me están pegando! ¡Cúrese! ¿Para qué me cure si otra vez me quitaron toda la vida? Ay, Dios santo, ya, ya está, por fin. Eso estuvo. Lo que hacemos por ti, Henry. Decí que. Decime si no te queremos. No. Allá está. ¿Quién está? ¿Horas? Henry. ¿Henry? ¿Qué hace acá, Henry? Estaba abajo. Y bueno, ya llegó. Nosotros también llegamos acá. Pero si podía escaparse de ahí. Hable. ¿Qué? ¿Me va a decir que le mataron? Ella lo que está haciendo es buscando a Horas. Ah, hello. We meet again. Have you seen Horas anywhere? Que ya se murió. Oh, yes, I see. I've searched high and low with no luck. Perhaps he's left the catacombs. Oh, Horas, where have you gone off to? Bueno, ahora. No. Soy tan bajito y redondo al costado de ella. ¿Puedes volver a hablar? Oh, Horace. Where have you run off to? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Mi Horas? No. ¿Me has abandonado? Pensamiento tan horrible. ¿Y cuando se entere? Pone B, nos vamos de acá. Vámonos. ¿Para dónde, por dónde vinimos? Sí, por dónde vinimos y vamos a subir al puente ahora. Las calacas ya no van a aparecer, supongo. No, no, ya está. Eran muchas. Ahora golpea el puente para poder bajar como bajamos antes. Sí.
¡Qué locura! Si no nos casamos, no nos convertimos en señor. Es muy novelesco. Falta que me digan no. Tú no eres hijo de Margarita. Ay, ¿cómo era el nombre ese? ¡Federico Rigoberto! ¡Federico Rigoberto! Ve a buscar al amante de tu prometida. Y dile que ya no te ama. Baje. Uy, ¿el de acá está el demonio? No, ya no está. ¿Bajamos? Sí, baje. ¿Hacia la otra hoguera? Sí, pero no descanse en la hoguera, ¿eh? Ah, yo como para pasarme de largo las calacas que son bien hinchas. Sí, siga de largo. Cuando vea la hoguera, siga. ¡Uy, Mati! Quiero subir el nivel. Siga de largo. Pero tengo que subir el nivel, tengo un montón de almas. No, yo no voy a caer en la trampa de Miyamoto. Yo tengo que subir el nivel a cada ratito. Ya. No. ¿Por qué? Lago ardiente, uff. No me traje la tanga. Pues será el desnudo. Ay, ¿qué suena? ¿Cómo? A ver, ¿por dónde? Supongo que por la derecha. Tratemos de bordear por la derecha y metámonos en algún hueco que veamos. ¡Corra! ¿Corra? Sí. ¡Me quemó las patas! ¡Me quemó las patas! ¡Cúrese si puede! ¡Me van a matar! ¡No puedo, Mati! ¡Hubiese descansado en la otra hoguera! Después nos podemos transportar, no pasa nada. ¡No, mis almas! ¡Cúrese! ¡No! ¡Corre! ¡Métase ahí! ¡No, mis almas! Sí, creo que lo hicimos bien. Ay. Voy a enviar a este bicho. ¡Hala, bicho, sos mío! No se murió. Ay, Dios, ¿por qué? Cuidado, no avance más. Déjelo, no importa. ¿Cómo estás mejor? ¿Con esta arma o capaz que la otra mejor, no? Sí. Sí, ponete la otra. ¿Por qué? Porque hay que hacer bien esto. ¿Por qué? Póngase el casco. No me... ¿Póngase el casco? ¿Qué casco? El otro. Ay, casco. El casco. Ay, Mati, no me dé miedo. ¿Por qué me mete miedo siempre? Agarre usted con las dos manos. No quiero. Ya no quiero nada. ¿Quiere ponerse el ascua para tener toda la vida? ¿Por qué me mete tanto miedo? Es que esto lo tenemos que hacer bien. Póngase otra vez las... Agarre con las dos manos. Y ahí está. Sigamos. Con tranquilidad, claro, ¿no? Nos protegimos por un ataque nuclear, pero con tranquilidad. ¿A dónde nos lleva este bicho? No le di importancia. Ay, mami. Hasta él desapareció. Siga. Hay muchos objetos acá. ¿Hola? Sí, allá. ¿Lo ves? Sí, ¿quién es? ¡Horas! ¿Cómo estás? ¿Por qué me ataca Horas? ¿Tengo que matarlo o qué? Henry es mía. ¡Mía! ¡Es mi esposa! ¡Es mi futura señora oscura! ¡Adiós! Digno rival. ¿Por qué matamos a Horas? Ahora volvamos a avisarle a Henry. ¿Y por qué me tomé el ascua? ¿Eh? Para matar a este desgraciado. Pero no era nada, era un bichito. Era un piojito en mi cabeza. Pero no sabíamos, ¿no? Yo por lo menos no sabía si te iba a costar. ¿Usted mató o no a Horas? Sí, tuve que. Ay, qué difícil. Ay, déjate robar. Vamos, cadáver, te quiero usurparte. ¡No pueda! Ahí está. Espera que agarre. O sea, nosotros mismos. Ay, Dios, ¿qué hicieron? Qué horrible. Fragmento grande. ¿Cómo le vamos a decir a Henry que matamos al amor de su vida? Fragmento grande. Mati, concéntrese. ¿Cómo le vamos a decir a Henry que matamos al amor de su vida? No sé, usted se lo tiene que decir, así que... Ay, no. ¿Cómo le voy a decir? Henry, maté al amor de tu vida. Te casas conmigo mañana. Mañana nos casamos. Y hace mucho no sé lo que es una mujer. Así que prepárate, Henry. No, qué horrible. ¡Ja, ja, ja!
¿Cómo le voy a decir eso? Ni siquiera sé cómo es por... ¡Ay, no! Spider-Man tiene boobies. No vi que tuviera muchas boobies, ¿eh? No tiene nada, ni por adelante ni por atrás, una tablita. Bueno, ahora tenemos que volver. ¿Y si nos morimos? No, creo que es mejor que... O si no, podemos usar hueso de regreso. Así que vamos a tener que ir otra vez allá. ¿Hueso de regreso? Con hueso de regreso. ¿Y este monstruo de acá? ¿Después venimos a matarlo? Después venimos. Ay, no quiero, pobre Henry. Se armó el culebrón. Eso lo armaron la secta de la oscuridad. Bueno, no sé cómo se llama nuestra religión ahora. No es una religión eso. ¿Qué es? Los señores oscuros, sí, es más o menos como una cosa así. Y pero yo no estoy en la religión de señores oscuros. ¿Cómo que no? Si nosotros somos el próximo señor oscuro. Y pero yo estoy ahora en la religión de esa mujer de del papa. Porque me tomé el ascua, ¿no? Sí. Estoy más bonito que nunca. Sí. Ay, Dios, ¿cómo le voy a decir eso? Igual tenés la cara de mostrito, ¿eh? Estoy por ir a decirle a mi futura esposa que maté a su amante lo más guapo posible. Usted me dice que tengo cara de mostrito. Acuérdese de este hombre. Sí. ¿Te acuerdas de Masita? Pues volvió en forma de fichas. ¡Se fue! ¡Uy! Ah, dejó estas cositas. ¿Qué es? No la puedo agarrar. Ah, mira, puedes tirarte para allá. Ah, ¿no? Son las cosas de Prisma. Sí. ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí. ¿Se me caigo? Trate de no caerse. Podés un poquito más para allá para que sea más seguro. ¡Ay, Dios santo! ¡Me muero! Bien. Van a caer todas las calacas sobre mí. ¿Hay algo? Hay algo que podríamos hacer. Sí, sería muy bonito hacerlo, ¿eh? Oh, mira, por acá regresábamos. Sí. Venga para... ¿Y pero cómo sabemos por dónde ir? Porque no veo otra piedra. Espera, siga. Vamos a volver a bajar y vamos a volver a ir donde estábamos. ¿Qué? Donde matamos a Horas. Volvamos. El agua ardiente. No sé qué estamos haciendo. Si llega a estar, va a estar bonito. Y si no llega a estar, yo le cuento. Si no llega a estar, iremos todos. Ajá. Nada. Siga. Para la izquierda. Por ningún lado. Rodé el... Igual creo que se veía. Yo bueno, creo, pues te cuento entonces. Yo creo que tendríamos que haber seguido las piedras que ella fue dejando. No. ¿Sabes cuál es la cuestión? Ella dejó esa piedra como señal a Horas, ¿no? De que si llegaba a pasar por ahí, iba a encontrar la piedra de Prisma. Hacete el huesito de regreso a subir de nivel. Mientras te voy contando. Creo que no lo vimos porque... creo que el orden en el que tendríamos que haberlo hecho es primero bajar, matar a Horas, volver con Henry y contarle... Pero no estaba. Y contarle que nos encontramos a Horas. Cuando le contamos que nos encontramos a Horas y que estaba hueco y que nos atacó y que qué sé yo, y que lo tuvimos que matar, ella hasta nos agradece. De haberle dado un final digno a ese caballero. Y cuando volvíamos, yo después volví al lugar donde había matado a Horas. Y Henry le había hecho una tumba. Había dejado varias piedritas de Prisma ahí. Y ahí estaba, creo que el casco y la espada de Horas. Pobre Henry. ¿Puedo vender esto? Y porque le estaba sufriendo a su amante, pero ahora ya no se va a enterar que murió. No. Va a seguir buscándolo. ¿Dónde está mi amante? Uy, ahí está. Margarita. Ella es cieguita, usted sabe. ¿Ah, sí? Aquí casi se cae. Déjela, pobre. Pobrecita. Y bueno, pero... No, por lo menos me sube la defensa bastante. Te sube un puntito todo. ¡Listo! ¿Dónde vamos, Mati? Mi chica no volvió.
Ya volverá. Volvamos a donde está nuestra amante. Y nos vamos a encontrar con una señora acá, que ya nos habló un par de veces. Jaime, Jaime. Esa señora que está ahí parada. Sigue acá la señora. I see that you are now a finger of Rosaria. Sí. Your path is wholly different to mine. ¿Qué? Usted me dijo que podía cambiar de religión. I bid you farewell. Me despido de ti. If we meet again, it will be as adversaries. ¡Qué mala onda! Gentle Unkindle, I bid you farewell. Bueno, nos vemos. Nos vemos en el campo de batalla, mujer. ¿Qué pasó? Ya no tengo un aliado por cambiar de religión. Exactamente. Ay, Mati, yo le pregunté. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo qué? ¿Cuáles son las creencias de cada personaje? Qué mala onda. Bueno, ahora nos podemos ir con la muñeca a Irithyll. Por fin. Sí. Itril. Itril, sí. El bosque. Irithyll. No, Irithyll. Bueno, decídase. Irithyll. ¿Va a aparecer otra vez el que estaba acá delante, el guardia? Creo que no. Tengo una muñeca vestida de azul. Pi-pi-ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Cuando la ves dormida, ella no tira. Ti-ti-ri-ti-ri-ti-ri-ti-ti. Te sacará los ojos y destripará. ¿Qué? ¡Ahora puedo pasar! Pues ya pasé. ¡Hoguera! Permiso. Che, esas hogueras están bien cerquitas una de las otras. Hay tres cerquitas. Sí, en serio. ¿Por qué? Y bueno, ojalá fuera así todo el juego, ¿no? Sí. En cada esquina una hoguera. Mango azul. ¿Y este lugar qué es? Una ciudad bastante pomposa. ¿Llena de huecos también? ¿O hay gente acá? Pomposa. Gente pomposa. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Escalera, la única, ¿no? Sí, creo que es el único camino que tenés por acá. ¿Qué iba a decirme? Ay. Ay. Es un fantasma. Camina súper lento, señor. Eso ya no son fantasmas. ¡Ay, Coco! ¡Ay, Coco! ¡Ay, qué bueno que te cuesten tan poquito! Ok, McKay, eres la onda. Ok, McKay, está re fuerte. Eres la onda, ok, McKay. Está súper fortote. Había un coso ahí, ¿eh? Un hueco. ¿Ah, sí? Sí. Me refería a donde habías caminado. Había un objeto. ¿Escuchas? Hay alguien ahí. A la derecha. Te dejaste algo. ¿Lo escuchás? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Dónde? ¿No lo viste de nuevo? Te lo pasaste. Derecha. A tu derecha está. Te lo volviste a pasar y lo enfocaste de lleno. Ahí está. Ah, mira. Ah, es porque todo está muy blanco. Acá no veo. Suele pasar. Creo que en la escalera esta hay otro, ¿no? Así que cuidado. ¡Me mataron! ¡Bueh, qué coordinaditos los señoritos! Bueno, no quería pelear con dos, iba a pelear con tres al mismo tiempo. Es distinto. Porque esperan su turno para pelear. ¿Ya? Cada quien esperó su turno para pelear. Sí, el que anda con escudo es muy pasivo. Fragmento grande. Ay, qué bien. Bien, yo creo que con todos los que juntaste podrías mejorar otra vez la rompetuétanos. Pero mira, por ahí puedo ir. ¿Pero había algo? No, no puedes ir. ¿Qué se escucha? Se escuchan como gritos. Sí. Alguien sufriendo. ¿Qué es este lugar?
la ciudad de Irisil. ¿Y pero quién acá? ¿Hay un señor? Sí. Hay dos. ¿Quién respira así? Ellos cuando mueren. ¿Qué eran? Regalito y regalito allá. Flaquitos. Ay. Ahí escuché. Alguien viene. No viene. De lejos. Esa llama me sigue. No va recta. ¡Son muchos! ¡No los vi! Bien. Bien, todos han caído. ¡Ay, Dios! Y allá hay más. ¡Ay, qué feo! Allá en la nieve hay un hueco también. Te agarró con el Lestus en la mano, con la leche en la mano. Allá está. Sí, allá está escondido el malvado. Tengo que regresar a hacer todo de vuelta. ¡Qué horrible! La buena ciudad de Irisil. Creo que ya está. Me están matando, son transparentes, hay nieve, no vale. Creo que es la pared de Kay McKay. Kay McKay se despide acá y no juega más. Se acabó el juego. Qué cosa, Me cuesta un montón verlos. Pero ve, la onda es esa, es matarlos de a uno, no a los tres juntos. Ay, Dios. Se sabe todos los truquitos de ese hombre, ¿eh? No voy directamente a pegarle, ese es el tema. Tomate una leche y anda directamente a pegarle al de arriba, supongo. Porque si no va a estar tirándote fueguitos. Tenés que ir hasta el final del pasillo y no sé si no hay otro allá. Cúrese cuando pueda. Ahí es un buen momento para curarse. Y ahí, corre hacia él. ¡Muérete, maldito! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Fragmento grande de titanita. ¡Uf! ¡Ah! Escóndete. ¿Por qué? Porque vienen dos o tres. ¿Y pero tengo que matarlos? Creo que se van a ir. Y vos podés pasar después. A ver. Quédate ahí quietita. Traté de mirar para allá, a ver si puedo ver a dónde tenemos que ir. ¿Ves? Están yendo para allá. Creo que para allá tenés la siguiente hoguera. ¿Para dónde? ¿Subiendo las escaleras? No, subiendo creo que no. Entonces, ¿derecho? Seguí caminando por acá. Sí, derecho. Creo que por acá, a la izquierda. Ay, por favor, ¿dónde? Sí, por acá, subí la escalera. Ay. Sí, siga, en la puerta aquella. ¡Ah! ¡Uf! Y mire quién está a su derecha esperándola. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, compártelo y dale me gusta y activa la campanita para que no te pierdas ninguna aventura nueva. Además, te dejo nuestras redes sociales en la descripción.